que aquí estamos volviendo poco a poco. No se puede volver de otra manera, pero ya os digo, las sensaciones son extrañas desde hace tiempo y una sensación es de que pues no quiero correr, pero a la vez sí quiero correr. O sea, es raro, es la primera vez que me pasa desde hace tantos años que corro, esa sensación de querer y no querer. Y bueno, tenemos objetivos todavía lo que queda de año, por lo menos tenemos Riaño y no creo que llegue preparado para Riaño, pero bueno, que no sea porque no lo vamos a intentar. Pero ya os digo que no sé, hay algo raro. Puede ser psicológico, puede ser físico, no lo sé. Así que bueno, vamos a intentar disfrutar hoy de este día tan espléndido y de la belleza del campo y de volver a estar moviendo las piernas con todos vosotros y vosotras. Vamos, que Irene me lleva para arriba afuera. ¿Habéis visto cómo va Irene? Que va, que parece una elfa, que no toca el suelo. Qué gustazo verla correr desde atrás. Qué bien corre. Bueno, y todo corredor de montaña que se precie en su primer día de vuelta tiene que meter una buena cuesta. En esa estamos, en esta cuesta que nos lleva hasta el Alto de Moachín. Y bueno, hoy toca subirla así despacito. Ya habrá días para subirla corriendo si es que todo vuelve a la normalidad. Ay, mirad qué bonita está la chumbera. Bueno, pues cuesta grande de esta primera salida completada. Todo merece la pena. Qué bonito. Está el campo alucinante. El cambio con la gran lluvia que ha caído. Hemos tenido una buena temporada de lluvias,
Está todo verde, verde, precioso. Y hace un vientecito muy agradable. De verdad, todo merece la pena, todo merece la pena. Todo, 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 todo. Bueno, os dejamos con las vistas y seguimos la marcha, que todavía queda bastante. Bueno, chicos y chicas, pues ya estamos cerquita de terminar nuestro entrenamiento de hoy. Y bueno, ¿cómo ha sido tu sensación, Irene? Pues las esperables y las lógicas después de tanto tiempo, pero vamos, sin queja ninguna porque he disfrutado mucho. Sí, exacto. No complaints. Mis sensaciones también han sido las de menuda, que no soy ni nada de eso, o sea, que menuda mierda, pero bueno, es lo que se dice, ¿no? Que ni la elíptica, ni la cinta del gimnasio, ni nada te preparan para la realidad de la gravedad. Así que, bueno, iremos preparando yo, Riaño y Irene Segama lo mejor que podamos, con vuestra ayuda, con vuestros comentarios, con vuestras visualizaciones, que es un gustazo volver a estar con vosotros. Y bueno, creo que tú habías visto, no sé qué, una cereza. ¿O? Dice, una cereza se asoma al espejo y dice, cereza. Es muy bueno, no digas sí. Que no, es muy bueno, el nivel está subiendo. Bueno, mejor que esa cereza. Sí, yo quiero decir una cosa, ¿sí? Que seáis muy felices porque es vuestra única obligación, pero también tenéis otra obligación porque por suerte es un derecho, por suerte es un derecho, id a votar. Sí, mañana, mañana, id a votar mañana. Porque podemos, id a votar, no es un mensaje subliminal, poder. Porque podemos votar, eso es a lo que se refiere. Exacto, eso. Que podéis votar, por suerte podéis votar lo que os dé la gana, pero podéis votar. Exacto, no os quedéis en casa, id a votar, hacer uso de vuestro derecho como ciudadanos. Que no siempre, sabéis, no siempre lo hemos tenido. Y que en muchos sitios todavía no se tiene y que hay cosas que son pantomimas, así que id a votar. Sentiros orgullosos de tener ese derecho, ser muy felices y aquí con la piña que hay ahí detrás, que estamos esperando para que nos den una uva muy rica, os dejamos y os decimos que nunca, nunca dejéis el try. ¡Adiós!